Hola, hola, ¿cómo andamos? Nuevo jueves, nuevo vivo, volvimos al horario habitual, ya que tuvimos un par de raros entre el amigo español y entre el partido de Argentina, que tuvimos que cambiar un poquito los horarios. Volvimos al horario de siempre. Ya pueden ir, chicos, compartiendo en los grupos. Ya de a poquito se van sumando los amigos de siempre. Ahí tenemos a Rodrigo Miguel Monje Reguero. Este es uno nuevo, mira. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Carlitos Luna, que está siempre. Ale Sergio Peliagote. Carlito Gallego Gómez. Fede Martínez, como siempre. Hoy no fuiste el primero, Fede. Siempre estás entre los primeros que saludan. Hoy te ganaron algunos de mano. Bueno, hoy tenemos un invitado con cosas raras veces vistas. Ahí lo tenemos a Cristian Diecas. Nada, les decía, vamos a ver piezas en algunos casos únicas, como decía en la publicación. Y un muchacho que hace bastante tiempo que está en el coleccionismo, y vamos a compartir un poco también de algunos artesanos que le han hecho algunos de estos trabajos, y bueno, un poquito de todo. No sé si les parece, ya vamos recibiendo al amigo Claudio Gasperi. Acá lo tenemos. Bueno, ¿qué tal, Lucas? Muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Y muy contento de estar acá. Pensar que pasó muy rápido estos 4 o 5 días desde la invitación hasta ahora. Y bueno, acá estamos, como siempre, disfrutando del hobby, disfrutando de esto, ¿no? Ante todo, ¿no? Porque, y más en estos momentos que estamos viviendo. Así que, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, acá estamos para lo que haga falta. Al contrario, el agradecido siempre soy yo a todos los que se suman, sean coleccionistas, artesanos. Y que comparten toda su pasión y sus piezas con la gente que nos sigue, ¿no? Bueno, cuando gustes, arrancamos. Bueno, y si te parece, vamos a ir arrancando con algunas fotitos. Como se nos está haciendo costumbre últimamente. Yo quiero que presten atención. Todos los que están mirando la cara en esta foto, que significa mucho, y creo que es algo bastante común en todos los que coleccionamos. Sí. Bueno, mirá, ahora espera que me voy a poner los anteojos que me van a tener que ayudar. Estos autos, yo me inicié, yo era muy chico,
Esto lo tenía que haber contado quizá en la introducción, pero podemos empezar ahora. Yo cuando era chico, era el único juguete que me interesaba, que me gustaba, que entre paréntesis había poco, no es la época de ahora, ¿no? Eran los autos, así sea el más insignificante contra cualquier otro juguete de tecnología que en esa época podía haber, aviones, trenes, a cuerda, ya pila, pero a mí me interesaban los autos y estos autos, Gorgo, fueron los primeros que me trajeron los reyes, Papá Noel y en algún que otro día del niño, porque ya te digo, tampoco era mucha la cantidad. Y bueno, y estos me movilizaron mucho estos autos. Después uno va incorporando otras cosas y después con la adolescencia dejas un poquito el tema de jugar, obviamente. Y después con la llegada de mis dos hijos varones, volvimos al hobby, ¿no? Yo le compraba autos para ellos y bueno, me compraba alguno para mí. Medio Y para con ellos y esto, medio para vos, medio claro. para ellos y medio para vos, claro. Claro, esto fue el inicio. Estos son todos autos Gorgo de los años, los que estaban en esa vitrina, que por supuesto no eran míos cuando era chico, yo los volví a comprar para unos 20 años atrás, más o menos 25, claro, porque yo me Ahí se te está entrecortando un cachito, Claudio, me parece. No sé si. Ah, se le fue un poquito la conexión. A ver si lo podemos hacer volver. Esto es en vivo, chicos, como digo siempre. A ver si. Capaz que es algo del internet. A ver, parece que se le cortó el internet a Claudio. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿Vos me escuchás bien? menos mal. A ver. Sí, yo escucho perfecto. Sí, ahí te veo inclusive. Ahí está. Ahí te. Sí, y ahí mejor, Bueno, ahí y hasta no, no, mejoró el pero. audio y todo, que andaba un poquito. Perfecto, mejor así. Te decía eso, y bueno, y con eso empezamos. Acá en esta foto estoy en un programa que me invitó el productor, que es este señor que se está acá en la foto conmigo, que yo le compré un lote de autos Matchbox por internet en uno de estos sitios conocidos, y me preguntó a qué me dedicaba, si era revendedor o algo. Le digo, no, soy coleccionista, y me propuso ir a su programa de entretenimientos. Y esto es uno de los programas que fui durante el 2019. En el 2020, lamentablemente, no pudimos ir al estudio, pero bueno, cada tanto le mando algún video de lo que tengo y él lo pasa en su programa, ¿no? De los sábados. Así que bueno, ahí estoy mostrando algunos. Ese día fue la temática Cádiz, ya que me marcó tanto. Siempre me gustaron esos autos cuando Y era encima chico. sos bastante, bastante fanático de esa marca en particular, ¿no? Sí, me gustan porque son piezas como importantes dentro de la misma escala. El Cadillac siempre es un poquito más grande, llama más la atención, cuesta Sí, mucho señor. conseguirlos estos de hojalata, y bueno, el que es en escala se impone un poquito ante otro auto por el tamaño Es verdad, específicamente, ¿no? es Así que verdad. ahí estoy mostrando algunos de hojalata que, bueno, están personalizados en algunos casos, Yo esos ahora te voy a autos, ¿eh? llevar para otro lado. Vamos, voy Sí. a arrancar con las colecciones. Esto quería contar un poquito esto del programa de tele y cómo te habían invitado, pero ahora con lo que Sí. es colección te voy a llevar para otro lado. Obviamente vamos a ir paseando por todos lados.
Pero es totalmente otro tipo de colección, otro tipo de marca y otro tipo de autos. Contame un poquito de esta Ferrari. No, bueno, esta Ferrari, mira, yo te había comentado en algún momento que más ahora en este momento que uno tiene que seleccionar un poco lo que compra por la situación como está, ¿no? Entonces, Claro. busco piezas que no sean comunes, que no sean fáciles de encontrar. Es como que cuando llegas a adquirirlas, después la felicidad es mayor, ¿no? Sí, señor. Esto, por ejemplo, es una Ferrari que está pulida a mano. Hubo una serie de Hot Wheels, que son varios modelos, pero hoy son difíciles de encontrar. Y me llamó mucho la atención, porque todos los coches siempre tratamos de que estén lo más prolijamente pintados. Y esta específicamente no. Esta es una 1 en 18 que no está pintada, está pulida a mano, tiene un nombre en inglés, pero ahora no me lo voy a acordar y no lo quiero decir por no equivocarme. Pero la verdad que es una pieza Qué bastante belleza. atípica. Bastante Sí, atípica, sí. señor. ¿Y acá cómo Bueno, andamos? Esto fue un, y esto bueno, es un, uno de los grandes íconos de los superdeportivos, el Salem. claro. Mira, lo adquirí en todavía lo que era Pampa Hobbies, el gran amigo Aníbal Elías, que fue uno de los propietarios de Hobby Mundo ahí en la Avenida Córdoba, negocio emblemático. Y estos, él después, cuando se mudó y se puso este otro local, tenía dos modelos de estos. Y la escala 1 en 12 ocupa mucho espacio, al margen del valor o no. Entonces, como que los tenía y dije, bueno, vamos a hacer algún trueque, alguna cosa, y me los terminé quedando, tanto este como un Ford GT color rojo, que es una maravilla. Y bueno, Creo que tenemos fotos, ahora vamos a llegar a ese también. claro. Este también, mira, este lo compré me acuerdo, hay cosas que me las acuerdo, no me acuerdo lo que hice ayer, pero me acuerdo. Este lo compré en un negocio que estaba en Catamarca y Caseros, que acaba de cerrar hace muy poco. El dueño falleció, un modelista fabuloso, que fue Alberto Qué Perego. lindo. Y lo tenía también, claro, ya te digo, la escala 1 en 12 es lindo porque el auto es un poquito imponente por el tamaño, ¿no? Pero mucha gente le escapa por el tema del espacio. Sí. Y el tema de detalles también, ¿no? Porque mirá, ahí lo podemos ver entre tus manos, queda en el ancho de tu cuerpo. Es realmente un tamaño que te deja ver muchas cosas en el auto, ¿no es cierto? Claro, yo tengo por costumbre sacarme las fotos teniéndolo en la mano para que el coleccionista, el que le interese, se dé cuenta de la magnitud, porque por ahí le decís es escala 1 en 12 y no lo identifica, pero ya con Tal verlo cual. así, ya muestra el tamaño. ¿Y este puede ser el Ford que me decías que compraste en Ahí. conjunto con el otro? ¿Con el Sí, Salem? sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Qué sí, sí. belleza. Siempre. Yo, estos autos que vos estás mostrando, yo todos los tengo en caja. Algunos de mis amigos coleccionistas me bromean, como diciendo, sácalos de la caja. Y no, pero para mí la caja es fundamental. Porque la caja de los antiguos, bueno, ni te imaginás conseguir una pieza de 50, 60 años con su estuche original. Y estos también, me gusta tenerlo en la caja porque dan como la imagen de que está, ¿cómo te podría decir? Está cuidado Más el auto, cuidado, ¿no? sí. Está reserva, De hecho, claro, yo preservado. te digo, mira, incluso estos que tenés acá atrás, que son de lo común, de lo que comprás en el kiosco, la mayoría, algunos son modificados, Ah. yo los dejo guardados en la cajita, no porque me interesen, porque muchos hasta los tengo abiertos, pero después los vuelvo a cerrar en la cajita por una cuestión también de protegerlos. Acá, si no, te agarra todo el polvo, todo, sea cualquier auto, te lo hace pelota, y está bueno el hecho de tenerlo en una caja o en algún acrílico, en lo que sea,
que lo mantenga lo más protegido posible, ¿no? Sí, por lo menos para el gusto mío, sí, porque después la tierra no es fácil sacar. No es fácil sacar, hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo primero que vuelan son los espejitos y los limpiaparabrisas. Y bueno, el Las auto completo. antenas y todo lo demás. Claro. Sí, tal La cual, tal cual. caja es fundamental. Bueno, Tal acá cual. empezamos con alguna de las de los trabajos que me ha hecho este señor, don Jorge, lo nombro hasta ahí nomás, él quiere mantenerse en el anonimato. Hoy a sus Sí, señor. 92 años me sigo comunicando con él asiduamente, cada 2 o 3 días, porque de hecho tiene trabajos míos para hacer, que me está haciendo. A Y este es eso un tipo. quería hacer hincapié en eso. 92 Sí. años y este Sí. señor actualmente está haciendo algunos autos. No, no, de cualquier modificación, cualquier cosa que quieras hacer, yo casualmente me lo presentó este señor Aníbal, y bueno, siempre lo digo, lamento haberlo conocido hace nada más que 10 años, porque si no hubiera tenido cosas ¿Qué te importantes parece? también como las que tengo, pero hubiera tenido muchas más, porque algunas las deseché. Esta persona te agarra. Esto es un kit para armar. Es un kit Mod, escala 1 en 8, ¿eh? Y No bueno, me no, creo que malas. la única modificación que tiene son las ruedas. Otra vez se nos desconectó. A ver. Estamos teniendo algunos problemitas con la conexión. A ver si vuelve Claudio de un momento a otro. Estamos complicados con la conexión. Lindo modelito este, bueno, decíamos. Acá me dice Periabote. Y la verdad que sí. Ojalá yo pueda hacer autito, no te digo que a los 90, pero ya cuando me jubile, que tenga ganas de seguir modificando autitos, para mí sería un lujo, Peli. La verdad que me encantaría. Es más, quizás hasta le podría dedicar el tiempo que hoy no puedo. Es una linda terapia. La verdad que encontrarse con estos genios, 92 años. Ya ahora después vamos a ver alguna foto más de este señor. Vamos a ver unos cuantos modelos restaurados. Por ahí quiero ver a ver si lo podemos volver a recuperar a Claudio. Ahí estamos haciendo el Nintendo, chicos. Perdón, ¿eh? Como digo siempre, el vivo es vivo. Compartimos el gusto por las grandes escalas, dice Martín. Sí, la verdad que sí. Son lindos los autos grandes. Yo opino lo mismo que Claudio. Hay un inconveniente con lo que es el tamaño, pero sin duda las escalas grandes te dejan apreciar cosas increíbles. Ahí lo sumamos de nuevo. ¿Ahí me escuchás, Claudio? Sí. Ahí está. No hay Yo te problema, no hay escucho drama, estamos perfecto, en vivo. sí. Sí, ahí Estamos volvimos. en Bueno, vivo son. y se puede cortar, no pasa nada. Son interrupciones chicas, por ¿Seguimos? suerte. ¿Qué? Sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Seguimos con algún otro modelito? Esto es un McLaren de la GT. ¡Qué belleza! Para que se le cortó el audio nuevamente, a ver. Creo que estás teniendo un problemita con la conexión, Claudio, porque ahí se te desconectó el audio. Y puede ser. Ahí el micrófono se está andando de vuelta, por lo menos. Sí. ¿Está bien? Acá para que, sí, Bueno. ahí te escucho bien.
Acá me pregunta Roberto por el canal de YouTube. El canal de YouTube es lo que está saliendo ahí abajo. Se llama Automodelismo de la Bahía Lucas M. Y nada, lo buscas en YouTube, te suscribís y están todos los programas anteriores, Roberto. ¿Ahora me escuchás bien, Claudio? Seguimos, ¿eh? Sí. No, fui a abrir una puerta que es donde tengo el router, a ver si por ahí ayuda un poquito. Puede ser esto, puede ser estar lejos del router que te esté causando algunos dramas con la conexión, pero no pasa nada, ya te digo, estamos en vivo y todos los chicos que lo ven saben que a veces puede pasar. Puede fallar. Bueno, Y este es un ¿sí? 1.18 UT Models, que ya está desaparecida la marca. Y bueno, es un poquito difícil de encontrar en el mercado, por eso lo trato de conservarlo, por supuesto, en la caja. Ajá. Es una muy linda pieza, bastante, bastante linda, Y es una, bastante llamativa. se nota también una linda pieza de muy buena calidad. En 1.18 viste que no hay gran cantidad de piezas de buena calidad. O sea, tenés pocas que realmente lo hacen a nivel premium y no son nada baratas. Sí, yo diría prácticamente incomparables a como está la situación hoy. Tal cual. Tenés AutoArt, bueno, CMC, por supuesto, Xoto, Minichamp, y bueno, después hay de ahí para abajo hay unos cuantos, pero hay cosas muy lindas, por suerte. Sí, Mirá, señor. Sí, señor. esta Ferrari la armó este señor a partir de un kit ABC Brianza. Yo no sabía ni que Ajá. existía esa marca. Esa marca la Ajá. podés encontrar, los kits, los podés encontrar en eBay. Mira. Los podés encontrar y mirar, pero comprar en este momento es prácticamente imposible. Yo no sé cómo. Sí. Y Sí, mirá, pasa. tenés que hablar de unos $1.000 más el envío, y después, Sí, no sí. sé, seguramente si pagaste eso, tenés que pagar un impuesto importante. Es incomparable, por lo menos para mí, creo que para la mayoría. Él no sé cómo fue que llegó a esto, si se la mandaron o si hizo, no sé, porque muchos trabajos se los pagaban con autos o con kits o con lo que sea. Y esta Ferrari Claro. es escala 1 en 12. También una Es animalada. bastante importante. Sí, y él, Sí, como sí, no sí. podía ser de otra manera, le sacó algunas cosas que venían en plástico y se las hizo en aluminio. Partes de motor y partes del interior. Qué Y locura. bueno, Qué locura. me la ofreció y me la terminé trayendo porque esa escala, la 1 en 8 me puede. Acá tenés un No Camaro podías lo decir mismo. que no. Claro. Mirá, este Camaro yo lo compré el kit, me encantaba el auto y no lo tenía visto en 1 en 12 en metal, entonces lo tuve que comprar en plástico. Es de estos tipo overhauling, ¿viste? Ahí lo tenés, mirá. Sí, señor. Y se Sí, lo de llevé Fus, a él. dice Chip Claro. Fus. Chifu, sí. Y Claro. me lo armó este señor y me dice: no me gustan los discos de freno. Te hice unos discos de freno también en aluminio, más acorde, porque con la llanta deportiva se veía, ¿viste? Se veía con la llanta Qué va. deportiva el disco. Y me hizo los Qué discos genio. de metal. Bueno, qué sé yo. Cada loco con su tema. Para él es un entretenimiento y para mí es un lujo después tener estas piezas acá en mi casa, ¿no? Sí, Claudio, y el tema de la pintura y eso ya venía así armado o encima también te lo No, no, pintó no, no. y... No, no, era blanco. Ah, no, claro, una locura. Mirá lo que hizo. Y Era el, blanco. Mirá, decime no quiero salir del campo. las franjas del capot son tipo calco o está pintado Son calcos. también? No, no, eso es Son calco. calco. Eso es calco. Bueno, Sí, sí, ya sí. era una animalada, si no. Qué bárbaro, No, no, qué pero locura. yo te digo que hay autos que por ahí no me di cuenta de mostrarte, pero te lo puedo llegar a mostrar porque tengo uno acá atrás que
¿Qué le hizo el volante original como venía el Cadillac de los años 60? Porque el juguete Qué traía un loco. volantito de plástico. Estos son de los Duques. Este en su momento lo Sí, tenía señor. yo con la caja y justo me apareció otro para comprar a buen precio y lo compré porque me gustaba. La verdad que es un Es lindo auto, el Charger. un auto hermoso y muy emblemático también. ¿Quién Claro. no? ¿Quién no? A ver, yo creo que el DeLorean de Volver al Futuro y no sé, creo que, bueno, no digamos más, porque el otro también emblemático ya lo vamos a mostrar. No digamos más, Ah, hay pero varios, hay este es varios. uno, sí, pero este justamente es un auto súper emblemático, o sea, cualquiera que lo ve sabe qué auto es, o sea, ¿no? Y es más, no importa si es viejo, chico, joven, no importa la edad que tenga, creo que este auto lo conoce cualquiera, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que sí. La serie mucho no me enganchaba con la serie de los Duques, pero el auto, bueno. Bueno, esta película El auto es. tampoco, la vi una vez así como por encima, pero esto es una maravilla, el tapizado de leopardo es una maravilla. ¿Qué te parece? Yo creo que lo Esto sí que. diferencia, porque después un Jada es un auto lindo, común, pero ponerle los tapizados de leopardo, yo creo que no tengo otro. Había una serie de Jasmine que venía con tapizados de cuero, algunos autos. Pero con este tapizado de leopardo, la verdad que no. Y aparte la figura de Al Pacino, ¿no? Nada, Este que terrible, ahí. terrible. Y Sí. otra maqueta con un nivel de detalle. A ver, vos decís el tapizado, pero yo de acá alcanzo a ver el motor con hasta distintos tonos adentro del motor, las mangueritas, todo, o sea, un Sí. espectáculo. Sí, el 1.18, ya el 1.18 muestra muchos detalles. No, no tanto quizá el 1.24, aunque yo creo que te habré mandado alguna foto de Seguramente hay. algún Franklin Mint. El Franklin Ah, Mint es sí. una pieza muy buena, pero ya no sé, creo que no se fabrican más. Puedes encontrar alguno en uno de los sitios de compra-venta que nos metemos a diario, pero Franklin Mint es una muy buena marca, pero el Tal cual. 1.18 ya enseña bien, bueno, este es otro Sin duda. 1.18, Otro bueno, auto. Este no sé si el es tan 1.9. emblemático. Este no sé si es tan emblemático, pero los que nos gustan los autos también lo conocemos sin duda. El Eleonor. Claro. Sí, porque en la película quizá no, bueno, fue protagonista, pero como había otros autos, quizá no tanto. Tal El cual. bueno, el Starkey, el de los Duques, el de DeLorean, eran muy, muy únicos para la serie o Claro, para el film. Este se entremezclaba era varios autos con lindos. muchos autos, tal cual, tal cual. Este Claro, claro. otro tiene una historia muy linda. Este es el auto que Elvis le regala a la mamá, ¿verdad? Mira, no te lo podría decir, sinceramente. Yo lo compré principalmente porque era un Cadillac. En 1.18 está muy lindo el 55. No sé si te mandé la foto. Tengo este mismo modelo de la marca Sólido, o mejor dicho, Solidó, que está en escala 1.21. Bueno, no sé, Mira qué rara. cosas de esa marca. Con la pintura color roja y la cara en negro del actor James Dean. Y había una serie que estaba Ajá. el de James Dean, estaba el de Marilyn Monroe y estaba el de Humphrey Bogart, que era una Coupé Ford 34, si no me equivoco. Qué raro. Y lo compré, este auto lo compré porque el 1.21 parece mentira, es un poquito más chica, pero no es lo mismo, ¿viste? Aparte no tiene muy, muy buen nivel de detalles ese sólido. Entonces este lo compré por eso. Aparte con el techo blanco, ¿viste? Hoy ves un coche rosa y decís,
decís, uy, no, esto No, no, pero esto en su momento no fue tiene nada que ver. sublime. Pero para esa época, bueno, el emblemático Prados, Sí. qué sé yo. Pero este ¿Y realmente este? lo compré porque me llamó la atención. Bueno, Tal este, cual. mira, este es el de la Avispón Verde. Es un Chrysler Sí, Imperial de señor. 1965. Y lo tuve que comprar en 1.43 porque en 1.18 salió. Hubo muy poquitos, si no me equivoco, de la marca AutoArt. Y hoy tenés que hablar, no sé, yo por lo menos $500, un AutoArt. Uy, otra vez se nos fue Claudio, ya estaba perdiendo un poquito el audio. Acá, bueno, buen aporte, Peli. Como siempre, tirando datos muy buenos. Claro, el tamaño de esos autos es grandecito, grandecito. De hecho, yo tengo ese mismo, lo tengo en 1.43. Y, ay, no lo tengo acá, no, lo tengo en la estantería del garage. Sí, en 1.43 es bastante más grandote que cualquier otro 1.43, de hecho parece de otra escala, es verdad. Franklin Mint cerró, sí, cerró como nos decía Claudio, ahí volvió Claudio. Sí. Ahí estamos, ahí está Claudio, no tengas problema que Perfecto. seguimos. Ahí estaba leyendo algunos aportes de algunos de los chicos que nos tiran data como siempre. Franklin Mint acá me Sí. confirman que sí, que cerró. Y ahí decíamos un poquito del tamaño del Cadillac, que le hacen un poquito más chica la escala porque si no, no entran en las cajas que, No entran en las digamos, cajas, sí. que vienen diseñados para los 1.18, queda gigante. Bueno, y con esta, prepárate para batear un home run, que con esta la sacamos de la cancha, mirá. Esto, yo decía, autos emblemáticos, si los hay, creo que el de los Duques, el DeLorean, y creo que en el podio tiene que estar este, ¿no? O sea, son los tres. Bueno, sí. Sí, ahí yo tengo dos cajas porque un día compré un lote de cajas vacías. Mirá qué locura que tengo con el tema de las cajas. Pero en realidad esta ambulancia pertenece a la caja de arriba. Lo que pasa es que, bueno, justo lo puse ahí, que es la serie Elite. Sí, ¿sabés por qué? Mirá, compré un lote de cajas vacías de autos tipo. Bueno, de Hot Wheels del DeLorean, hay un Batimóvil también, porque digo, si en algún momento llego a ver una buena pieza que haya estado obviamente en vitrina, que esto Se no nos lo corta usaron para absolutamente un cachito, ¿eh? nada, el parabrisas, una cosa así. Ah, ahora yo estoy bien. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí Te te escucho bien. decía, Me decías que lo pongo en la comprabas por si caja. en algún momento, claro, si encontrás una pieza medio medio que vino Claro, sin la caja, lo resguardás. sí, no, pero tiene que estar bastante buena, porque si no está en buen estado, tiene el parabrisas rajado, eso así, ya no. No te gusta tanto. Entonces compré un lote de cajas y la foto de este ambulancia de los cazafantasmas la puse con las dos cajas, pero esta pertenece a la serie de la caja negra, que es el modelo Elite, que es la full, por Sí, decirlo de sí. alguna manera, que en el interior Con aire y dirección. tiene todos, claro, con todo el equipamiento. No, pero aparte la que viene con la caja roja se abre la puerta del conductor nada más. Esta ¿Ah? tiene apertura de las cuatro puertas, el portón trasero y el capó. Y adentro tiene Es todo una el locura. nivel de equipamiento que tenía la de la película, ¿no? No, no, una locura total. Y Sí, acá, sí. hoy habíamos arrancado hablando de por ahí juguetes, porque esto no es un juguete claramente, pero esto que te voy a No. mostrar acá sí. Esto es un juguete, ¿y qué juguete? Sí. Esto, mira, ahora no me viene a la mente, me olvidé el nombre,
Aunque lo tengo, mira, lo tengo acá tan cerquita, lo tengo acá cerquita, junto con el de avispón verde. Mira, yo no sé si se llega a ver, esperate que le Para busco la marca. que te pongo a vos en pantalla grande, así se ve un poquito mejor. Me olvidé la marca, ATC era Aoshin. Aoshin es la marca del Pontiac GTO. Muy pocos, los viejitos como yo, se deben acordar de lo que fue la serie Los Monkeys. Los Monkeys era una serie de televisión de los años 60. Y este juguete tiene que ser de esa época, pero si vos lo ves, Y yo sí. lo quiero enseñar acá. Está en su caja con el Tergopol original, que se lo compré a Para que te pongo. un... Mostrámelo, Sí. mostrámelo, que ahí te puse en primer plano de nuevo. Un poquito más Pero a tu. ahí. Ahí va. Ah, mirá lo que es eso, es una locura. Espera que lo sacamos. Se Incre lo compré increíble. a una persona de Bahía Blanca. De paso, no sé si me estará mirando Hugo Iglesias, te mando un abrazo. Vos fíjate cómo está. Lo que no anda acá tiene como si fuera un parlante. Adentro tiene un disquito. Lo hice revisar y no lo pude hacer andar. Pero es una maravilla. ¿Ves? Acá apretás un pulsador y tenés el juguete. Esto tiene, y ponele, Ah, el auto es historia un pura. Pontiac. Es un Pontiac del 64, me parece a mí, del 65. El juguete tiene que ser del 66. Estamos hablando de 50, 55 años tiene esto. Y Lo todo en voy a estado dejar acá. original. Sí. Original, Original y ahí. original como vino. Original y con la caja para mí tiene. Imagínate si tiene valor la caja de los 1 en 18, los 1 en 12. Imagínate el valor que tiene una caja de estas, ¿no? Sí, tal cual. Esto es una pieza bárbara. Aoshin, mira, me había olvidado porque, bueno, no, qué sé yo, hay una cantidad enorme que es de fábricas que Y las que no renacieron existen más, después ni de la Segunda hablemos. Guerra Mundial. Tal Sí, cual. sí. Yo algo había leído, algo había escuchado, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas a Japón, que no quedó absolutamente nada, los japoneses buscaban lata de donde no había. Dicen que había lata por Tal todos cual. lados y ahí empezaron a fabricar. Bueno, acá vamos a una de las obras de arte que me Uf. hizo Gabriel Mileto. Pero no solo tengo algunos torinos de él, sino que me permitió reencontrarme con Gabriel Mileto. Fuimos vecinos en la década del 80, a principios de los 80. Vivíamos enfrente. Y me acuerdo, lavábamos los autos juntos los sábados por la tarde. Y se me ocurrió tener algún torino y lo empecé a rastrear a él, lo empecé a buscar. Bueno, salió enseguida y cuando le dije quién era, te podés imaginar, ¿no? Nos damos un abrazo interminable porque yo le digo, mirá, soy Claudio, quiero este torino, quiero este otro. El primero que le encargué fue este color naranja, el Comahue, que es medio Lutera, difícil de Comahue. encontrar en el mercado, claro. Sí. Y le digo, ¿sabés quién te habla? No, sí, bueno, no sé, la verdad que no, digo, soy Claudio, que vivía enfrente de tu casa. Uy, ¿para qué? O sea, cada coche tiene un pedacito de historia. Y bueno, Ahí me hizo este. está la magia. Vos lo dijiste, cada coche tiene un pedacito de historia y son interminables esas historias. La verdad que, y bueno, y Gabriel, a ver, no solo que es un gran artesano, sino que además es un tipazo, así que no me extraña lo que me estás diciendo. Sí, no, la verdad que me encontré. Ahora, honestamente, lo llamé hace muy poco, que andaba cerca de la casa y le digo, che, le digo, mirá, la verdad que no te paso a visitar, porque estoy trabajando, pero. Y aparte, comprar algo ahora tenés que pensar mucho cuando vas a invertir en una pieza. En las piezas que fabrica él,
está mejor que invertida la plata, ¿no? Porque la verdad que es un trabajo excelente lo que hace, es ¿Qué un te trabajo parece? excelente. Tenemos unos modelistas muy buenos, no hay problema que los nombre, ¿no? No, para nada. De hecho, la mayoría han estado en el programa y los que no han estado están siempre con las puertas abiertas para invitarlos. Van a estar. Y por ahí algunos se me ha escapado, pero el que no estuvo va a estar seguramente en algún momento. Sí, y bueno, Gustavo Ambrosio te hace unos 1.43 que, no sé, parece que son mejores que el auto de calle. Yo tuve oportunidad de conocerlo a Gustavo, un tipazo. A los que no conozco, por ejemplo, bueno, San Martín Pivato, que vi que tenía unas piezas que, no sé, la verdad que es otro artista. Todavía no tuve oportunidad de conocerlo personalmente, y tampoco a Iván Soria. Vos sabés que Iván Soria hace unos colectivos que son preciosos. Creo que está por la zona de Pilar. En algún momento A lo voy a Iván conocer. no lo tengo, mira. A Iván no lo conozco. Sí. A Martín sí, obviamente. A Gaby también. A ver, Martín y Gaby ya estuvieron en el programa. Sí. A Gustavo, Gustavo todavía no lo tuvimos por una cuestión de conexión, porque está complicado. Pero ahí estamos Ah. tramitando con un amigo a ver si podemos hacer la conexión por medio de un amigo que vaya a la casa y podamos salir en el vivo, porque obviamente Gustavo es un personaje divino para tenerlo en algún programa. Acá le respondo a Peliagote que sí, que estos Torinos son 1,24. A ver, la mayoría de los modelos de Gabriel son 1,24. Ahora se está tirando, empezando a hacer algunos 1,43 también, pero muy, muy exclusivos. Pues justamente es amigo de Gustavo Ambrosio, entonces no se van a pisar la manguera entre bomberos, como me dijo Gaby, y no va a hacer los Claro. modelos que hace Gustavo en 1,43. No los va a hacer Gabriel, según lo que me dijo el mismo Gaby, ¿no? Pero sí, realmente mágicos todos los que nombrás. Lo tengo que. ¿Me dijiste cómo es el chico de los colectivos? Lo tengo que buscar. ¿Solís? Iván Soria. I Iván Iván Soria. Soria. Iván Soria. Ya Iván me lo estoy Soria, agendando. sí. Creo, Iván. Iván Soria. Creo que está en la zona de Qué Pilar, genio. porque una vez me comuniqué con él por algo, por alguna cosa, y fue muy atento. Me dijo: mirá, si no lo llegás a conseguir, avísame que yo te llevo. Era como un. No me acuerdo. Bueno, ahora que me pones esta foto, ay, bueno, me Dijiste dejaron un pedacito de rato esta historia. foto. Vamos a hablar dentro de Sí. lo que se pueda. No, contame, porque Mirá. Este esto auto, sí que no tiene desperdicio. Uy, otra vez se me cortó Claudio. Bueno, este auto sí que es para escuchar la historia. Decíamos que había algunas cosas muy exclusivas. Bueno, esto es más que exclusivo porque esto es único. Ahora vamos a esperar que vuelva Claudio y ahí lo tenemos enseguida, por suerte. se cortó, pero volvemos enseguida, por suerte. Hasta Ah, ahora, ahí está, si ahí es está, ahí así, está. bueno. No pasa nada, no pasa Mirá. nada. Decíamos, Dale, esta es va. imperdible, esta la tenemos que contar sí o sí. Sí, fui a comprar un lote de autos en escala. La gente vendía todo porque el que fabricó este auto se murió. Un modelista que se llamaba Rodolfo, no recuerdo bien el apellido. Supuestamente, según la familia de él, él vivía solo, pero la hermana, el cuñado, dice que trabajó en diseño para la firma ENIAC, que hacía esos autos de marca Antique. Antique, sí señor. Antique. Sí, trabajó en el departamento de diseño, no sé si realmente es verdad o no. Bueno, la cuestión que yo no sé a qué estaba, a qué apuntaba este auto. Este auto, así como lo ves, mide casi 80 centímetros y pesa 11 kilos. Está fabricado en fibra de vidrio. Y me olvidé de mandarte las fotos del interior. El interior es un diseño muy parecido, ¿sabes a cuál? Al del el auto fantástico, el auto negro, el kit, que es un Sí, Pontiac. señor. Sí, señor. Bueno, tiene el volante como cortado por la mitad, ¿viste? Tipo un avión, una cosa así. Y estaba ahí en esa casa
Y no me lo quisieron vender de un principio. Dice, no, porque esto es un recuerdo de mi hermano y no quiero tener. Perfecto. Me llevé, no sé, uno en 12 que tenían, de plastimodelismo, que creo que alguna foto después veremos. Un modelista bárbaro, ¿no? Porque la verdad que los autos que le compré, bueno, y esto lo diseñó todo él. Es más, la familia me dio un molde de madera con que había diseñado las llantas, aunque son muy parecidas a un modelo de Mercedes-Benz. Pero el auto prácticamente es un auto, es un concept. Yo me Sí, tomé el señor. trabajo de... Mira, sí. Sí, que es un auto, es un desarrollo, no, no existe esto, no, no es nada. Claro, Es tiene, exclusivo, se levanta exclusivo. la tapa. Tiene la apertura, las cuatro aperturas, las puertas se levantan tipo alas de gaviota, y lo que no tenía el auto era el motor. Tenía una especie de, como de portabatería y unos caños, qué sé yo, y quién podía ser sino don Jorge, que me dijo, tráemelo, que le vamos a poner un motor ficticio, por decirlo de alguna manera, que más o menos se encuadre en esto, porque tiene que ser un motor en escala 1 en 6, más o menos. No sé de dónde lo sacó, no me pregunté, pero tiene de todo. Y le puso un motor de un Alfa Romeo del año 90, que más o menos iría con este modelo. Por ahí, si hay alguna otra foto, cuando estaba en el taller, que se le hizo la colocación de motor, y lo que le cambié fue el parabrisas. Mandé a hacer un parabrisas de acrílico, similar al que tenía, pero el que tenía estaba como con detalles, qué sé yo, y bueno, esto se le hizo todo un trabajito para poder adicionarlo al auto, porque no era fácil, no era fácil, porque tiene como un bombé, la persona que Qué bárbaro. me lo fabricó también le costó, así que sí, no, no, y lo tengo guardado, lamentablemente no es una cosa que uno pueda exhibir porque pesa 11 kilos, te tira abajo cualquier vitrina. Quedó en el piso. Qué Y por barbaridad. eso La puse, verdad, una claro, locura. por eso, en el techo puse el de escena, en 1,43 más o menos, para que la gente tome Para dimensión, ¿no? relacionar, tal cual. Tal Fíjate cual. que ni siquiera ocupa el techo, el de escena, ¿no? En la Tal cual. cajita ahí en donde está. Sí, no, no, Así una que locura. sí, por ahí en algún momento te tendría que haber mandado más fotos del frente. El frente es como que no dice nada, ¿viste? Pero el auto dije, me lo voy a traer porque andás a ver después Sí, yo creo en qué igual, a termina, ver, ¿no? lo importante de esto, más allá del auto, creo que es lo que decías hace un rato, es el pedacito de historia que hay atrás de cada maqueta. Y esto es un claro ejemplo. Sí, porque hasta no hace mucho vos sabés que una persona allegada a ellos me tenía en el Facebook y por ahí me mandaba algún mensaje, yo le mandaba otro, porque bueno, viste, qué sé yo, no te digo que queda una amistad entre la gente que le compras algo, pero es como que Pero bueno, siempre alguna... hay algo de por medio que quedó un recuerdo familiar y todo que tiene su Claro. importancia, ni hablar. Yo le dije que, bueno, si algún día lo quieren recuperar, bueno, sí, está bien, vení que te lo vendo de Tal cual. vuelta, chao. Tal cual. Pero en ese momento como que no lo querían tener, en un recuerdo que le daba mucha tristeza a la persona muy allegada, y bueno, dijo, no lo quiero tener más. Y me lo traje. Está muy bien y está en un buen lugar. Claudio, te saco un cachito de tema. Se viene dentro Sí. de muy poquito, a fin de mes, para ser exactos, el jueves 30 de septiembre, o sea, esta semana que viene, no, la otra. Vamos a hacer acá en el programa, vamos a hacer un lindo sorteo para ayudar a un amigo de Córdoba, que justo ahí nos está Sí. mirando, que es Leo Mosca, capaz que lo conoces, de Maquetas Mosca, que hace Sí, estas locuras. lo sí. Bueno, Leo está haciendo, va, está haciendo, no, ya terminó en programas anteriores, venían mostrando
un poquito de esta maqueta que venía en proceso y ya está Sí. terminada. Está vendiendo los numeritos. Ahí puse el teléfono de Leo para el que lo quiera llamar. Se contacta directamente con Leo para solicitar numeritos. Esta Ferrari hermosa es con la que debutó el Lole Reutemann en Monza. Esta, para Ah, ser mira. más precisos, es esta. Este es el día del debut. Con el tercer auto de Ferrari, pusieron el tercer auto porque supuestamente Niki Lauda no iba a volver a correr después del accidente y bueno, Y volvió. volvió tremendo piloto como era Niki Lauda, volvió a pelear el campeonato y fíjate cómo es la historia que lo pierde el campeonato. El otro día criticábamos la carrera de Spa. De que, por qué corrieron, por qué no corrieron, por qué las vueltas, que, a ver, hay un montón de cosas que se podían decir, pero Niki Lauda, que volvió después de quemarse literalmente vivo para pelear el campeonato, no quiso correr en la lluvia de Japón, que incluso no era tanta como la que hubo el otro día en Spa. Así que fíjate cómo son las cosas. Bueno, les decía, aparte de esta maqueta que la vamos a sortear, que los números los vende Leo Mosca, de Maquetas Mosca. Ya tenemos. Y ahí aprovecho, estaba Beto de San Justo, que seguro lo conocés a Beto. Mirá, no sé si no. Personalmente No no, sé si... pero Un genio, Beto, un genio. No sé si no lo sí. vamos a manguear a Beto, y te digo por qué. Porque ya lo tenemos. A Juan Manuel y a JM Decals, que son los chicos que nos hacen normalmente calcas, que ya nos dieron algunas calcas para sortear. En el mismo programa, esas van a ir sin cargo entre los que participen. Y también Darío Cofaro, que también estaba mirando, también nos dijo que nos va a donar un jueguito de ruedas para sortear. Y bueno, ahí lo teníamos a Beto, que si quiere participar con alguna otra, también lo sumamos a Beto a si quiere poner también alguna ruedita, también la metemos. Y bueno, cualquier otro que haga cualquier locura de las que nos sirven para los modelistas, obviamente que también vienen bien para sortear el programa. Seguimos con lo tuyo y hoy nombraste varias veces a dos personas. A una la conozco, no Ah. personalmente, pero sí he hablado varias veces con él. Y encima tenemos una pasión muy, muy, muy grande por lo mismo, que es por Renault. Así que, Ah, ¿sabés de con quién estoy Aníbal. hablando? Obviamente. Y sí, Aníbal. Claro. Y la otra persona es este señor Jorge, que hablábamos, el gran Jorge de sus jóvenes 92 años, ¿no? Sí. Sí, ahí en esa foto debe tener un poco menos. Esa foto, mirá, todavía estaba el negocio que tenía Aníbal, que lamentablemente por un lado, pero por otro lado tuvo suerte que lo cerró justo antes de la pandemia, creo que en el 2018. Y bueno, ahora, ¿qué es eso? Vende en forma particular. Casualmente, ahora que decís de Renault, le tengo que llevar el Twingo que le conseguí ahora que salió en Los Inolvidables. Capaz que este sábado lo veo. No sé si no estás viendo este programa, no sé cómo se conectan de acá con vos, si te tiene Están como amigo en el Facebook, ¿no? en los sí, lo tengo de amigo Aníbal. Vos sabés que Ah. hay muchas personas, ahora en este momento hay alrededor de 20 viéndolo directamente desde mi perfil, más todos los que puedan estar viéndolos en los grupos que está compartido, que está por lo menos en 7, 8 grupos, alcancé a compartirlo yo y después hay muchos chicos que lo siguen compartiendo en otros. Y después también hay mucha gente que los termina viendo en diferido. No se engancha por ahí en el vivo, pero los pasa a ver después. Hay varias personas que incluso estoy acostumbrado a recibir los comentarios al día siguiente, que agarran y se miran todo el programa, o muchos ya con esto de prenderse a YouTube y suscribirse a YouTube. Mañana queda el programa este, mañana lo subimos a YouTube. Y lo miran por ahí también muchos, así que la verdad que está bueno. Nada, esto que te decía por ahí en privado, seguramente en los grupos muchos vieron fotos de tus autos, de tus réplicas, pero esto de tenerte a vos acá en persona y de contarnos los detalles de cada auto y de que te conozcan la cara, como digo siempre,
le da por ahí otra personificación al coleccionista y la verdad que está muy bueno. Sí, qué sé yo. Todos los que nombraste los conozco así del Facebook, no sé, pero creo que no, nos une a algo que es la pasión. Ahí se le cortó otra vez el audio. Se te cortó otra vez el audio, Claudio. Capaz que estás otra vez con problemita de internet. A ver. En Ahí volvió, ahí teoría acá volvió. volvió. Ahí está. Bueno, Ahí volvió, ahí sí, volvió. no, Ahí te por escucho bien. Ahí te escucho bien. tendremos, pero no nos une algo y tenemos algo en común. Y muchas veces pues, pones así en alguna publicación, che, no saben quién tiene esto, quién tiene lo otro. Y bueno, vos nombraste a Cofaro, que no lo conozco, pero sé que hace unas ruedas, y Beto de San Justo también, y aparte lo tengo acá cerca en cualquier momento. Yo estoy en Mataderos, San Justo, muy cerca. En cualquier momento voy a Genial. pasar, por lo menos para saludarlo, aunque no le compre nada, porque no necesariamente uno tiene que conocerse de esa manera. Bueno, mira, Ahí. acá es una de las creaciones acá de este hombre. De Que Jorge. de estos autos, esto es un. Mira, lo tengo acá. Es un Buick Riviera. Oh, ese no. Nos desconectó. A ver. Está complicada la conexión. Nos decía que es un Buick Riviera. Es una belleza, realmente. Mirá lo que es este auto. Todo, todo restaurado. Creo tener alguna foto más viejita de este. Puede ser. Que después vamos a ir viendo. A ver si vuelve Claudio ahora. Por ahí nos va a decir mejor. Ahí está, a ver, agregamos nuevamente. Ahí Sí. volvimos, Claudio, ahí está. Ahí estamos, sí. Sí, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Decíamos que el Buick Bueno. Riviera lo tenés ahí, si querés Claro, mostrarlo, te pongo en yo lo primer tengo plano. nuevo en caja. Ese auto lo tengo nuevo en caja y este que tengo en la mano ahora, a ver, ahí se llega Un a ver un poquito poquito mejor. más a tu izquierda. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y este que tengo en la mano tenía muchos detalles de chapa y de pintura, y se lo di, le dije, tome, haga lo que quiera, píntelo del color que quiera. Me pintó un bicolor que no sé, que es una. Bueno, este sí quedó como una pieza única, porque salvo que haya alguien que lo haya mandado a pintar de dos colores exactamente igual, pero si vos supieras cómo estaba esto, y bueno, cómo está ahora. Ah, una locura, Y esto es una locura. otra de las obras de él, pero bueno, yo te mandé algunas fotos, ya creo que estamos terminando, pero yo te había mandado unas fotos de lo que era, había una rural que estaba para tirar al tacho de basura directamente. Vino de España, Ahora costó vamos a muchísimo mostrar algunas sacarlo. fotos más. Ahí me pregunta Darío justamente, eso que tiene el capot es una sirena, si no me equivoco, ¿no? Mirá, lo que en el centro, en el centro del capot, viene como una banderita que hace de contacto con un control remoto, porque estos autos venían a control remoto. Ah, ajá. Venían a control remoto. Sí. Y después lo que tienen son los espejitos laterales, ¿no? Sí, señor. Claro. Pero lo más llamativo Pero. acá es la pintura. Es la pintura que yo te puedo Y asegurar que parece sacado de la fábrica recién. lo imponente del tamaño también. Y hablando de Sí. tamaño, mirá esto lo que es. Sí. Ah, bueno. Bueno, esto también fue una creación de él, porque yo este auto se lo compré a una persona que lo tenía de cuando era chiquito, un muchacho que ahora tendrá poquito más joven que yo, 50 y pico de años. Y bueno, estaba jugado, él lo usó para jugar ese auto. Este auto mide 72 centímetros, es prácticamente escala 1 en 8.
Bueno, era un Una locura. juguete antiguo, no venía en la escala, pero por las dimensiones del Cádiz, ya que mide algo de 560 centímetros, si este auto mide 72, es escala 1 en 8. Más o menos. Y estaba jugado, estaba abollado, chocado, le faltaban las tazas. Ahí está, mirá, ahí se ve, en el frente se ve el bollo que tenía en el capó, le Así faltaban las llegó. tazas, le faltaban las banditas. Y le faltaban las luces traseras y se lo di a él. Y bueno, O sea, luego así tomé arreglo. llegó y así quedó. Y así quedó, sí. Ah, qué locura. Qué Sí, locura. sí, sí. Mirá, No, dime. te quiero ir pasando medio rapidito porque vos decime hasta qué hora te querés quedar, Claudio. La verdad que esto ya te digo, tenemos principio, Sí. el fin los ponés vos porque sé que en algún momento te va a agarrar hambre. Quería mostrar Sí, la no, que está me bien, decías está bien. hoy. Mirá, ya llevamos 1 hora, parece mentira. Bueno, hubo un par de cortes. No, hacelo, qué sé yo, hacelo 10 minutos más No y hay así no problema. los aburro con tantas cosas y Quédate así me queda tranquilo que nos posibilidad de encanta. por ahí volver en otro momento, porque si cuento todo hoy, después no me queda nada, ¿no? Ah. Esto es lindo, pero siempre, siempre tenemos para contar más cosas. Sí. Esta es la que vino de España. Esta vino de España por intermedio del hijo de este hombre. Porque cuando me dice, mira lo que hay allá en Barcelona. Y digo, y bueno, dejémosla en Barcelona. ¿Qué quiere que haga? Digo, si él, para colmo, el vendedor no hacía envíos acá. Y no fue fácil ir a buscarla. Y se me fue él a buscarla a la aduana. Se Y me sí. fue él a buscarla. Y la desarmó toda, toda. Ya te digo, esto lo tenían tirado, no sé. El chasis no existía, estaba todo oxidado. Lástima que no tengo una foto del chasis. Una foto del chasis. Bueno, no sé si querés mostrar cómo la dejó después de pasar Sí, por las manos por de supuesto. él. Quería un poco que vean cómo vino de destruida y quedó esta locura. Sí, esto es una. Otro laburo increíble, esto es. Estaba prestando la Pero ya te atención que digo. por ahí cuando me pasaste la foto no le había dado mucha bolilla a los interiores. Mirá lo que es. Sí. No, el interior se conservó porque generalmente no se estropeaba el interior, se estropeaba todo el Ah, exterior, mirá. ¿no? Claro. Mirá. A ver, espera. O sea que esta venía así con este. Es lindo detalle el Ah. interior entonces, el que tenía. Mirá, si me pones. Acabo de encontrar un par de fotos, parece que estuviera todo armado esto, pero por eso me puse acá al lado de esta vitrina, a ver si se llega a ver. Mirá lo que era el Chasis, chasis. Lo hizo hecho todo nuevo, pelota. ¿eh? Estaba todo oxidado. Eso que tenía, Lo la hizo ruedita todo esa en nuevo. el centro que le servía para girar. Claro, sí, creo que sí, entonces sería de esa salva obstáculos. Y acá tenés otra foto. Le falta todo Tomada acá. desde arriba. Tomada desde arriba. Esto era una ambulancia del jefe de bomberos, originalmente. Se ve que la pintaron, qué sé yo. La Sí, 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 sí. pintaron. Y bueno, sí, ahí está diciendo Peliagote del portapilas. Claro, esto era pila. Ahora no, ¿eh? Tal Ahora cual. quedó, a ver, espera. Ahí me pregunta Oscar si el interior también es de chapa. Sí, sí, No sé, sí, eso sí, sí. también es todo de chapa. Qué va. Acá Qué genialidad. tenés el chasis. Claro, quedó una locura. Y acá Qué tenés belleza. lo que es. Sí, el interior es todo de chapa, tiene hasta marcados los pedales. Mira, no era automática esta, porque tiene los tres pedales. Estoy mirando. Y Qué bueno, no sé bárbaro. si se llega a ver. El volante no era así, los volantes eran de plástico, de juguete. Esto es un volante que lo fabricó él también. Qué locura. Qué animalada. Sí, no, no, De hay cosas que. Y con Ahí todo, está. con todo se toma, con todo se toma el mismo detalle, ¿no? Mirá lo que Claro, es esto. claro. Este es escala 1 en 10 aproximadamente, que lo tengo ahí arriba, no sé si se llega a ver. Este era un auto de policía, es muy difícil
restaurar el de policía, porque tiene muchos calcos, tiene muchas, Claro. muchas leyendas. Y bueno, este era de policía y quedó una maravilla. Este está todo original, este auto también. Este es un aproximadamente uno en 12. Este es un Cadillac del 61, creo que es. Este es Bandai. Este está totalmente original. Es una hermosura este auto. Ahí Mira, van acá muy tenés pocos. uno de Este es un Witch bomberos. 61. Claro, ¿ves lo que yo te decía? Si vos tenés que restaurar este auto, es muy difícil reproducirle todas las cosas, ¿no? Tal cual, Entonces, tal cual. o lo dejás así original, con algunos detalles, o lo pintas todo y lo haces de calle. Y bueno, este también, este es un Mustang del jefe de bomberos, la pintura está cuarteada, pero digo, si lo pelo todo, lo hago pelar todo, lo tengo que hacer porque cómo le copio el escudo ahí de los bomberos, las Sí, es leyendas. difícil. Sí, también con alguna calco, pero veo que las calcos, por ejemplo, hasta tienen un brillo raro, medio dorado, que eso es muy difícil de lograr. Y se va a notar Sin que allá duda. hay un Cadillac Ambulancia. Ese Cadillac Sí. Ambulancia lo tengo acá. Si vos supieras el trabajo que hizo este hombre, Contame estaba. porque esa me la contaste y está buenísima. Sí, lo tengo acá en la mano. Esto yo se lo di para que le hiciera una de las tazas que le faltaba y para que lo ilustrara un poco, porque la pintura tenía todas marcas, como si el auto estuviera pecoso, un auto pecoso. Sí. Y me dice, bueno, vos déjamelo que yo voy a ver qué puedo hacer. Y cuando lo voy a buscar, estaba tapado el auto, me dice, bueno, ahora te lo voy a mostrar a ver cómo quedó, a ver si te gusta. Se tomó el trabajo de taparle la cruz que está acá arriba, de taparle el cartelito de ambulancia, de taparle las letras que dicen ambulancia. Nada, una locura. Estas que se ve acá, que dice ambulance, eso lo Claro. tuvo que tapar todo completo, no pudo tapar letra por letra, pero sí tapó el cartelito que dice Cadillac acá Qué y me locura. lo pintó absolutamente todo, respetando las franjas rojas Qué y locura. las franjas rojas del capó. Nada, no, una locura. Increíble. Sí, realmente, Increíble. realmente sí. Bueno, ahora tengo en mente para darle la pesca. Acá hay tres Cadillac. Este Lo hay tres, los vuelvo tres a que poner son que lo vea. rojos. Los tres que son rojos. A ver si se llega. A ver, ¿ves que el volante no es de plástico, como venían los juguetes de Nada, antes? no, nada, no, una locura. Esto fue de muchos Una. detalles este auto. Acá no se van a apiar, entonces probablemente se lo dé y le hagamos una pintura general y de paso le cambiamos el color, porque ya hay dos Cadillac iguales en color rojo y bueno, el tercero tendría que ser distinto, ¿no? Qué locura. Así que bueno, esto es otro, esto ya es escala, ¿eh? Esto ya es escala, un Esto ya no Cadillac. es un juguete. No, 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 no. Estos son, vos sabés que son piezas que tienen un nombre, ahora no me acuerdo, pero son todas como selladas, no, no tiene aperturas. Es una belleza, ese auto realmente es hermoso. Me lo compré por el modelo porque no hay muchos 67, 68, en uno en Qué 18. locura. Y bueno. Qué belleza. Este también lo. Sí. Está siempre en su cajita con su Tergopol. ¿Ves que te decía los Franklin Mint? Este es un 1 en 24. Y tiene un Mira nivel lo de que es esto. detalles extraordinario. Un Hudson de Mira, mi, 1936. mira el taparrueda, los detalles del techo. Del techo de lona, claro. Esto, ¿cómo es que le decían? El mata, el llevasuegra, El el asiento matasuegra, ¿cómo es? matasuegra era, ¿no? Nah, El terrible, asiento matasuegra. terrible.
Algo así era, ¿no? Que se lleva. ¡Qué Sí, algo así locura! le decían. El asiento mata ¡Qué bárbaro! suegra. ¡Qué bárbaro! No, no, esto es. Y este lo compré, no son tanto de mi agrado los de la década del 30, pero ¿dónde conseguís un Hudson de 1936 en escala? No, Prácticamente olvídate. es inexistente. Entonces ya con que No, olvídate. tenga esa particularidad, viste, de que sea una cosa rara, fuera de lo común, venga, igual era otra época, ahora hay que comprar menos. Y este es lo mismo, ¿Y este es esto? un Duesenberg de 1933, también en escala 1.24 de Franklin Mint. En su momento, bueno, se dio y me lo tuve que traer. Viste, yo le digo así como si fuera Me un encanta, sacrificio. me encanta ese, me lo tuve que traer, ese me encanta. Claro. Bueno, no te pongas así Claro. tampoco. A ver si después no podés dormir, ¿no? Me lo tuve que traer. Escúchame, si hay alguno que te esté costando mucho trabajo tenerlo, lo que sea, vos mandámelo y yo te lo cuido, no te das problema. Así no tenés Bueno, que andar dale, sufriendo dale. tanto por tenerlo. Dale, dale, no hay ningún Qué problema. barbaridad. No hay ningún problema. Qué lindo. Mirá, otra belleza. Claro. Bueno, ves, este auto lo compré por el color. Porque de este tipo ¡Qué de. Este es un belleza! 56, que era un. Ay, un Lincoln Premier, creo que era este, de 1956, del Sanestar. Sanestar hace cada coche, cada trabajo, tiene 1.18 también. Y dije, y me lo voy a comprar porque no tengo ningún auto de este color. ¿Viste? ¿Qué va? Ya vienen varios colores. Vienen varios colores este. ¡Qué lindo! Este, pero este hasta coincide con el de la caja también, porque a veces la caja viene para un color y adentro hay autos de distintos, ¿no? Veinte. De distintos tonos. Sí. Viene Pero una caja por y eso me 20 lo modelos compré. Sí, esto es distintos. una mesura. Esto es una mesura. Qué belleza. Claro, no, 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 pero Mira. después tiene un circulito de un determinado color, que ese es el color del auto. Mirá, a ver ¿Es un si Bel Air? lo si No, tenés esto la no es otra Bel Air. ¿Qué es foto. esto? Este es un Bel Air A ver, 57. pará. Vino Ah, de acá estaba de bien, estaba bien. Neuquén. ¿Qué me decías de este? Perdón. Que no, no, el Bel Air vino de Neuquén. Este, a ver. Si El Bel tenés Air, ¿querés ver? alguna Para. otra foto. No, no, porque me habías dicho que te muestre otra vez el otro, me parece, pero Ah, no, no, capaz no, no, que no, entendí mal yo. te decía. Este Bel Air, yo te mandé, esta foto es el modelo terminado y yo lo tengo en color negro también. Esto vino medio como para agarrarlo así como vino y bueno, te imaginas, ¿no? Y se lo llevé a esta persona y mira cómo lo dejó, Ah, que una locura. si se llega a ver en el baúl, le hizo la rueda de auxilio afuera que no viene. Nada, no, no, terrible. El modelo, esto, lo tengo por acá. A ver. Mira, a ver si se puede ver acá. Este es otro Bel Air del 57, también en escala 1 en 12, pero este que ves acá en la foto, el azul. Estaba destruido y bueno, se reconstruyó, se hizo todo y se le puso la rueda de auxilio atrás. Y este es un Pontiac 64 de él, en escala 1 en 12 también. Este, bueno, este lo compré porque también son piezas que prácticamente están desaparecidas. Sí, tal cual. ¡Qué belleza! Sí, ese está muy lindo. Ese está muy lindo, ese te habían traído hace mucho, trajeron. ¿Ves que acá yo te mostraba el Buick, el que Sí. Uy, otra vez se nos perdió Claudio. La verdad que unas piezas de locos. Ese es de Earth, dice Chris Cardiacast. Es muy probable que sí. Creo que sí. Sigo acá con los comentarios de los chicos.
Carlitos, que me comenta también. Ahí lo agregamos a Claudio de nuevo. Sí. Ahí estamos, Claudio. Sí, te veo, te veo. Bueno, ¿Me te decía seguía? eso. El modelo que está sin el Tergopol es el que se modificó. Es el que se cambió de color. Ahí en la Qué foto no se belleza. nota, pero tiene muchos detalles. Qué belleza, ¿eh? Y bueno, Mirá, acá estos son tenés. Corvette. Ah, acá. Estos son Corvette. Acá tenés el Este es el del. Shark. ¿No? Este es el Sí. Shark. Este es un 63, el que vos estás señalando, en uno en 12, y el otro es un 65 en uno en 8 de Rebel, que es Locura. una belleza ese auto. Ese auto es una belleza. Estos Mirá, pasaron los dos por las manos de. Mirá. acá tenés una fotito mejor. ¡Qué Sí. belleza! A ver si yo te mandé la foto que estaba en el interior, me parece. Yo creo Puede que ser, haberte mandado la a ver foto. si Sí, llegamos sí a tiene. tenerla. Sí, acá la tenemos, mirá, acá la tenemos, la del interior. Mirá lo que es esto. Claro. Nah, Esto lo pintó nah. todo. Esta persona Nah, lo nah, pintó todo. esto de otro Y te planeta. digo Mirá que los si vos relojes. lo mostrás en algún lado, parece un auto de calle eso. ¿Qué te parece? Esto es una locura. Parece un auto de calle. No tiene apertura de ¿Cómo? puertas, ¿eh? Le Lo abre el único que capó. tiene Este es es el apertura. Ahí está, Stingray. mirá. Este es el Stingray. Acá lo tenés grandote. Ahí Qué está. belleza. Ahí estoy en la casa de él el día que me lo dio. Y la cara mía es de asombro, pero traté de que no se vea. Porque, bueno, no es lo más Era. importante. Lo importante es que se vea. Que se vea la piel. No. No, vos sabés que para mí sí, esas caras, mirá, a mí me gusta mucho el automovilismo y he tenido la suerte de que con estos autitos chiquititos nada más, que por ahí yo hago algunas réplicas, no sé, de TC2000, Turismo Nacional, los que he comprado de Turismo Carretera, los que modifico, y cuando agarrás y le llevas un autito de esos a un piloto, y ni hablar los pilotos de hace 20, 30 años atrás, que le llevas un autito de ellos. Verles la cara, te juro que no tiene precio. Y a mí es lo que más me gusta, ¿eh? Puedo decir, lo más importante es Claro. la pieza es un pedacito de metal con ruedas. Yo creo que lo que nos despierta, lo que nos provoca lo que nos provoca la pieza, eso es lo que el valor, lo que realmente Sí. importa, creo. Y bueno, mirá, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Yo, para mí, las piezas más importantes que tengo son las que me han regalado, porque esas cosas no tienen precio, tienen valor. Sin duda, sin duda. Vos sabés que, mirá, hace un ratito tengo un amigo acá, Jorgito García, que es uno de los que está siempre. Jorgito García tiene unas piezas increíbles, de un nivel de detalle increíble. Y yo he ido a llevarle alguno de estos pedacitos de rueda, y metales, de estos que modifico yo. Y así como los que le he hecho yo, tiene de otros chicos que también hacen modelos muy lindos, pero que no dejan de ser un pedacito de chapa con masilla modificado, que obviamente no es lo que es una pieza de alta calidad, y para él tienen mucho más valor esas piezas, que las compradas, de marca premium. Es así. Sí, seguro. Lo mismo Seguro, que seguro. para vos es esto que te restaura este muchacho, tener piezas únicas con una calidad de pintura única, no, no tiene precio. Es pintura de autos. Es pintura de autos. Va a la pinturería y pide como si fuera lo único que te pide muy poca cantidad, muy cara la pintura esa, ¿eh? Mirá, ahora Sí, tal este cual. te lo mandé el otro día a propósito, te lo mandé después. Este lo acabo de Sí, comprar. señor. Es el antecesor del Batimóvil. Ajá. Prácticamente no hay, no te podría decir la escala, por las medidas que yo tomé y la del auto sería una escala 1.27. Pero ¿qué pasa? Se lo acabo de llevar a este señor porque tenía marcas del pegamento y me dijo, Ajá. lamentablemente te lo tuve que pintar del color original como No. venía el Qué Lincoln bárbaro. Futura. Y yo digo, lamentablemente estarías desesperado por agarrar y pintarlo a gusto tuyo. Y yo digo, bueno, Masi, date el gusto, ¿viste? Es como El tema económico es vos cuando decís, secundario, ¿eh?
Es como decís vos cuando decís me lo tuve que traer, más o menos. Él te dije, Claro. te lo tuve que pintar, Sí, te dice. te lo tuve que pintar, sí. Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué hace una persona a esa edad si no le mete mano a estas cosas? Mirá, yo Nah, apenas uy. traiga el Falcon 1 en 8 de Salvat con los colores nuevos, le voy a mandar la foto, porque ya me mandó alguna foto él con la pintura sin la bicapa y no sabés lo que es. Nah. No sabés lo que es. Terrible. Así que ahora Terrible. no se aprecian estas fotos, pero lo compré con una pieza muy difícil. Ahí está, mirá. Ahí vas a ver Contame todas las marcas de esto de... pegamento. Sí, esto es lo que me decías. Y contame de este Bueno. techito. Esto era original en estos autos. Creo que Creo lo que hacían en sí. las fábricas de avión, creo que lo hacían. Yo supongo que Perdón, sí. de los que hacían de avión, no, las cabinas de helicóptero creo que hacían esas cosas. Ah, no, ¿Qué no va? tengo idea, pero esto, bueno, esto reproduce la maqueta del Lincoln Futura de 1955. El Batimóvil, no sé ¿Qué cuándo lo animal? hicieron, lo habrán hecho 5 o 6 años después. ¿Qué Pero este lo animalada? compré hace poquito. Viste, estaba la. Ah, esta, mirá, esta Chevy me las pintó un. Mirá, ves cómo hay otra historia, también un ex compañero de secundaria. Ya hace unos cuantos años de esto, ¿no? Fernando Qué lindo. Souto, no sé. Ojalá esté mirando el programa. Y son las Chevy de Maisto. Y bueno, él, aparte de ser arquitecto, estuvo un tiempo medio parado ahora con esto de la pandemia. Me decía, dale, tráelas que te las pinto y te pongo los calcos, porque están las llantas, tiene calcos. Y Qué va. quedan hermosas estas Chevy, la verdad que quedan hermosas. ¿Y Y esta? esta también la compré porque es color cromada, ¿viste? Es bastante atípica en el mercado, ¿no? No abunda esto. Está muy linda ¿Qué esa, pero hay va? que tenerla con mucho cuidado. La saqué de la caja, le saqué la foto y la volví a poner. Cero vitrina esto porque se te llena de tierra y no le podés pasar una franela porque la rayás. No, la rachas toda. Y mira esto. Esta, bueno, el Chevy Bubi, no sé dónde puede estar, pero en la otra. Es una Duravit grande, mide 44 centímetros esa. Es una de las, porque Señor. está el Chevy cuatro puertas, Duravit, pero la coupé era una pieza. Y mirá cómo está muy, muy entera, ¿eh? Muy, muy entera. Está original esa, ¿no? No está restaurada ni nada. Esa, sí. Sí, no, 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 el Duravit es muy difícil. Vos lo restaurás y después por ahí a los 2 o 3 años la pintura se te agloba. Empiezan las rajaduras, se empiezan a notar. Es muy difícil restaurar un Duravit. Y más con pintura Ay, metalizada. ay. Y esto No, tal cual. es una maravilla. No, no funciona porque aparte las pilas que van acá no son como las pilas que tenemos nosotros. Pero este auto es más o menos, yo por las medidas que tomé, es 1,16. Es a control remoto. ¡Qué Vos no sabés lo locura! que pesa. Porque los autos a ¡Qué control brillante! remoto tienen que ser de plástico para que tengan fácil movilidad. Vos no sabés lo que pesa este Sí. 404. Es No, francés, qué este es locura. francés, ¿no? Sí, Tiene sí, sí. luces y todo, pero bueno, no, no lo pude probar. Tengo que hacer una modificación. Me lo tiene que hacer el hombre este, modificar el compartimento de pilas y bueno. Para que funcione con unas pilas más comunes. Para algunas pilas argentinas, claro, unas pilas de acá, Tal unas cual. baterías compatibles con Qué las bárbaro. francesas. Otro juguetito, mira. Y bueno, este es el Torino del Ruggero, esto es de industria Esto, argentina. Yo jugaba con estos coches, clásico, jugaba. clásico. Sí. Yo jugaba con estos Qué de bárbaro. chicos, sí. Creo que, Qué no sé si te lindo. mandé la foto de uno rojo también. Está la caja y las instrucciones. Sí, el Thunderbird. Ah, no, Este. no, esto es japonés. Este es japonés, lo tengo acá. Ahora no me voy a acordar la marca. Pero ahora si vos te Mira, fijás. mira Sí. este detalle, mira este detalle. Craxton, Esto es, marca Craxton. Sí. mira Y esto, funciona, ¿eh? Funciona. nada, La nada, caja nada, está nada, muy bien. una locura, una Marca locura. Craxton. Lo hicieron los japoneses Mira, para la firma esa que debe ser norteamericana, con ese apellido, con ese nombre. Sí, sí, acá me sí. Va decía para adelante y para Peli. atrás. Peli me preguntaba si te acordás qué El marca era el 404. 404. El 404.
404 dice Jouets, que debe, no sé cómo se dice en francés, France. Y el chasis Claro. es de chapa. Qué locura. Juguetes de Francia debe ser. Y lo que sí debe ser el Peugeot ese, creo que en Francia salió en el 50 y pico, debe ser de los 60, más o menos. Sí, más o menos. Ojo que los modelos eran bastante paralelos acá, o sea, no sé si tanto Así. 50 y pico. Sí, los modelos de Peugeot eran el 4-4 tiene que ser después del 60. No, no, El no. 60. No mucho, Claro, pues sí, no. no, no mucho antes que eso. No mucho antes que eso, porque antes estaba el Puede ser antes. 4-3. Sí, claro. Por eso es este. Yo creo que yo tengo entendido que salía el auto de calle y al año estaba el juguete en las jugueterías, ¿no? O en las fábricas, por lo menos. Así que debe ser. Claro. Pero es esa marca. Después cualquier cosa Qué le voy bien. a sacar una foto al chasis y se la voy a mandar a Peliagote, que creo que lo tengo en el Facebook, lo tengo, o en el grupo. Qué lindo. Así que bueno. La verdad, de chico no te quedó nada, ¿no? De algún juguete o algo Nada, que haya nada, 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 nada. nada, ni quiero acordarme porque tiré a la basura o a algún lado un Chevrolet 400 de Duravit que no lo vi nunca, nunca más y estoy esperando que me salga uno en Mercado Qué Libre, en bárbaro. donde sea, pero que no me lo cobren. Que me, por lo Claro, que no menos te me pidan una adelanten su pavada. sueldo para comprarlo. Sí. Me acuerdo dónde me lo fueron a comprar y todo. Qué va. Sí. Lo había pintado de rojo con el techo negro como el 250, el Super Sport. Estaba roto, Qué bien. pero ahora se arregla todo. Ahora te lo arreglan, te Todo. lo dejan salido de la fábrica. Pero Sí, bueno, ya señor. está, Así no hay es. nada de chico. Todo de viejo lo compré. Bueno, pero O no qué tanto, lindo pero y ya tengo. qué lindo y qué lindo volver a todos estos recuerdos. La verdad que nada, ha sido un placer compartirlo. Bueno. Me encanta todo lo que tenés. Cómo contás cada historia, se nota la pasión que le pones a cada cosita que tenés. Y es lo más lindo, es lo más lindo y es lo que disfrutamos todos. La verdad que sí. Bueno. Bueno, ¿Se cortó o Claudio, no? gracias. Mirá, no, 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 ahí estamos. Le metimos casi 1 hora y media. Te súper agradezco, de verdad. Te voy a Qué dejar bueno. ir a comer porque si no, no sé si te van Dale. a. Me dijiste que ibas a hacer picadita, así que enfriar la comida no se te va a enfriar. Sí, tranquilo, Así que tranquilo. Y te dejo ir a mañana, comer mañana tranqui. cuando me levanto. ¿Cómo? Te voy a dejar ir a comer tranqui, digo. Está bien, no, igual no tengo problema. Mañana cuando me levanto voy al trabajo. Ya hace más de 20 años que trabajo en el mismo lugar, ya no tengo más horario, pero voy por Qué cuestión de lindo. responsabilidad. Pero ya horario no Y tengo, así que me acueste a la 1 de de la respeto a mañana, los no demás. tengo ningún problema. Cuando me Bueno, levanto voy, Claudio, sí. tal cual. Bueno, Te Lucas. mando un abrazo gigante y gracias de nuevo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Como decían los chicos acá, están Bueno, totalmente gracias. agradecidos con lo que mostraste. Gracias a vos y a Abrazo. todos los que nos miraron. Abrazo Otro para gigante. vos. Nos vemos. Chao. Chao a todos. Chau, chau. Bueno, chicos, la verdad, un programa de lujo, otro invitado de lujo como todos los jueves. La semana que viene, bueno, más invitados. Trataremos de otra vez meter unas lindas historias, compartir lindos recuerdos como tratamos de hacer siempre. La verdad que les agradezco como siempre a todos, todos, todos los que se conectan. Hay un montón que son los que están siempre y para mí está buenísimo y es súper importante que sigan acompañando y nada, que les guste lo que intentamos hacer. Les mando un abrazo gigante y nos vemos la semana que viene, nuevamente 21:30, y veremos qué podemos compartir. Hasta la semana que viene. Suerte, ¿eh?